Juntas, con un objetivo común, somos imparables. Os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Este partido. Segundo partido, segunda entrega de esta serie de amistosos de Road to Tokyo, de preparación para los próximos Juegos Olímpicos que se van a disputar, si Dios quiere, el próximo verano, este España-Bélgica, que se va a disputar en la hierba azul de este polideportivo mágico que hace nada acogía la Copa del Rey y de la Reina. Recordar que en el último amistoso celebrado el pasado jueves venció la selección belga por 1-2. Ese tanto de Laura Barrios, que acercaba en el electrónico al combinado de Adilov, pero finalmente no consiguieron empatar las chicas de las Red Sticks. Bien es cierto que estos son amistosos, que lo que cuentan son las sensaciones, que lo que cuentan son lo que sacan de sí las jugadoras, lo que prueba el técnico británico de la selección española, y no tanto el resultado, pero obviamente si sacan a las chicas hoy una victoria en este segundo amistoso contra Bélgica, más que mejor. Mañana, recuerden, también por la Liga Sports TV a partir de las 11 de la mañana, también aquí en el Polideportivo Virgen del Carmen de Veteró, tercera y última entrega de esta serie de amistosos entre la selección española y Bélgica. Pasamos ya a presentar a nuestro comentarista en el día de hoy, porque ya están saliendo las jugadoras al terreno de juego y enseguida va a comenzar el partido. Don Rafa Gandía, director de comunicaciones de la Real Federación Española de Hockey y un hombre de hockey de toda la vida. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luco. Me cuesta decirlo de buenos días en las retransmisiones, ya pero sé, claro, hay que habituarse cada vez más y yo creo que lo agradecemos, Rafa, porque para empezar, el clima con el que se va a jugar este partido aquí en la ciudad del Turia es tremendamente bueno. Bueno, yo voy en manga corta. No. Yo tanto no soy tan valiente como tú. Pero sí, sí, la verdad es que hace muy buena temperatura, están haciendo muy buenos días y bueno, pues yo creo que esto también ayuda a que el espectáculo sea mayor y mejor. Sorteo de campo, ahora mismo sobre el terreno de juego, la pista azul del Polideportivo Virgen del Carmen de Veteró, entre Gernes, la capitana de Bélgica, y Maggi Carlota Pechamé, la capitana de la selección española. Mientras tanto, parte izquierda, Corrillo, de las jugadoras que hoy van a vestir de rojo, y en el banquillo de Adilog, la selección española, la Red Sticks, recibiendo las últimas indicaciones. Lo bueno de estos partidos, Rafa, es que ha hecho una lista muy amplia. En este caso, Adilog, hasta 30 jugadoras han viajado en esta concentración aquí en la ciudad del Turia. Hoy vamos a ver jugadoras que no vimos en el último partido, en el último jueves contra Bélgica. Es el caso, por ejemplo, de Clara Badía, de Sara Barrios, de Lara Pampin, incluso otras que sí que son más habituales en la selección española, como por ejemplo Carlota Pechamé, como por ejemplo María López, como por ejemplo Marta Grau. Por lo tanto, son una buena oportunidad para ver jugadoras que no vimos el jueves y también para ver cómo siguen evolucionando jugadoras como Julia Strapato, que está sorprendiendo a todo el mundo del hockey. Pues sí, bueno, Adrián ha hecho la lista larga. La verdad es que con todos los problemas que ha habido este año para poder concentrarse, jugar partidos y entrenar juntas, tanto los dos grupos de trabajo que hay, el de Barcelona y de Madrid, está probando cosas. La verdad es que está aprovechando y claro, las listas tienen que ser más largas porque obviamente no ha podido hacerlo como él hubiera pretendido en tramos más cortos al haber más concentraciones. Entonces supongo, intuyo, que de aquí a tanto a la disputa de los Juegos Olímpicos, pues va a ser muy similar la historia hasta que vaya, bueno, perfilando un poco el que será su lista definitiva, pero no tiene que sorprender que Adrián convoque a tantas jugadoras. También es cierto que, bueno, no hay que olvidar, y yo creo que tampoco hay que dejar a un lado, que estamos en época de pandemia, en época de COVID, y claro, tú puedes ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, Dios no lo quiera, toquemos madera, y que bueno, hay algún positivo. Entonces tengas que tirar mano de algunas jugadoras que ahora mismo están aquí contigo. Y eso es algo con lo que hay que convivir en el hockey, en el balonmano, en el fútbol, en el baloncesto y en todos los deportes. Y yo creo que esto es una buena fórmula también para tener jugadoras
entre comillas, que yo sé que muchas veces no sienta bien esta expresión, en el plan B y que puedan acceder en este caso a esa lista. Sí, a ver, Adrián es un técnico muy meticuloso y esas cosas le gusta tenerlas muy también muy cerradas, ¿no? Entonces, él está, pues supongo que tendrá sus planes A o B, como tú los llamas, que aunque a mí no me guste definirlo así. Pero sí, obviamente, si tiene algún tipo de contratiempo, pues bueno, pueda tener una alternativa a su primera opción, ¿no? Para él, en su cabeza, en su esquema, en su forma de preparar. De todas formas, bueno, ya lleva muchos años al frente de la selección, conoce al grupo perfectamente, a las que estaban antes, a las que están ahora y a las que vienen pegando fuerte desde la sub-21. Y bueno, él pues eso, lo tiene, yo creo que lo tiene todo muy claro a expensas de cualquier contratiempo, como dices tú, que pueda tener. Pues está a punto de comenzar el partido. Ya vemos las 22 integrantes que van a comenzar este envite sobre el terreno de juego. En la selección española hoy jugando toda de blanco. A diferencia también de ese último partido. Ya está ahí Carlota Maggi Pechamé, preparada para poner la pelota, la bola en juego. Para Lola Riera, el flick largo buscando parte izquierda. Esa misma vertiente para que ataque la selección española. Es Ana Gil jugándola para María Tos. María Tos, que pone el cuerpo, tiene que retrasar. Lo hace muy bien la jugadora ahí de Legara para conservar la posesión de la bola. María López, parte derecha, levanta la cabeza María López. La intenta poner dentro del área. Llega de espaldas Carlota Pechamé, que ya la juega por la parte derecha ante la presión de dos jugadoras belgas. Tiene que retrasar la jugadora del Junior para María López. María López para Lola Riera, que repite también Lola Riera en este partido. Juega María López. María López para María Tos por dentro. Esta devuelve a María López. Esta retrasa para Lola Riera. Levanta la cabeza la valenciana. Busca la mejor opción. Tiene que abrir hacia la parte izquierda para Lara Pampín. Lara Pampín, que intentaba enviarla por fuera, parte izquierda, hacia Ana Gil. Finalmente no fue bueno el envío. Será saque de banda a favor de Bélgica. Y lo bueno, Rafa, es que ha comenzado España llevando, por así decirlo, la batuta del partido. Sí, bueno, está intentando dominar desde el principio. Adrián lleva siempre que sus equipos quiere que tengan mucho ritmo y bueno, pues creo que ha empezado haciéndole lo que él les ha solicitado, que salieran fuerte a dominar y a implantar el ritmo de juego alto, que es lo que a él le gusta. La juega Bélgica, va a ser saque de portería para el combinado que hoy viste de rojo. Y por tanto para el combinado que hoy va a jugar de local, si no me equivoco. Corta la selección española y la juega en la retaguardia. Es Lola Riera abriendo hacia la parte derecha. La juega ahora María López para María Tos. La combinación es buenísima. La prolongación larga, parte derecha. El primer regate de Carlota Pechamé es bueno. El segundo también. Qué bien lo hace la 7. La intenta jugar ahora. Parte derecha Carlota Pechamé. El envío al segundo palo. La bola que se pasea y la va a sacar la defensa belga, pero de nuevo buena ocasión en este caso para el combinado de las Red Sticks. La intenta jugar ahora España por la parte izquierda. Finalmente hay falta a favor del combinado de Adilock, que ya da instrucciones desde su banquillo. De nuevo por la parte derecha, el envío dentro del área, buscando el desmarque de Ana Gil. Finalmente recupera la selección belga, que intenta montar la contraparte derecha. La presión de España es muy alta. Hasta dos jugadoras para intentar robar el balón. La bola a punto ha estado de cortar en este caso Ana Gil. El esférico que le llega a Bélgica, cerquita de la línea del centro del campo, abriendo hacia la parte derecha. Intenta meter el stick Lara Pampín. Aplaude Adilock. La bola que se marcha por saque de banda. Servirá el combinado belga. La juega de nuevo Bélgica. La corta bien España ahora en labores defensivas Ana Gil. Pero el envío hacia atrás de María Tos no fue del todo bueno. Y recuperó la selección belga por la parte derecha. El envío largo, pero está bien perpetrada la defensa de España. Se marcha por la línea de fondo el esférico y será saque de portería para el combinado de Adilock. Cuando ya se preparan las primeras rotaciones en la selección belga. El flick largo de Lola Riera. La va a controlar en el centro del campo Marta Grau para España, aunque rápidamente recupera la bola Bélgica, que ya la juega cerquita de la línea de 22 que defiende el combinado español. La presión ahora es buenísima de Ana Gil.
Por eso tiene que retrasar en este caso la selección belga. Bola por dentro, la va a cortar, la va a cazar María Tos. En el rechace llega Ana Gil, que intenta regatear a su par, finalmente no puede. Recupera la selección belga, que ya cabalga por la parte izquierda. Hasta dos jugadoras de la selección española, Ana Gil y Lara Pampín, intentando recuperar la bola. Finalmente se escapa por servicio de banda. Servirá en este caso la selección belga. Ya vemos las primeras rotaciones. Entra Grumpy, Rafa, y parece que se ha venido, que se ha estirado un poquito Bélgica. Y también tiene que tener concentración España, que por ahora la está teniendo en defensa. Sí, bueno, o sea, parece que se ha equilibrado un poquito el partido. Era de esperar. Al final estamos en un año muy raro también. Y al final, además de este 2020, bueno, lo normal es que Bélgica, que es un grandísimo equipo también, plante cara, ¿no? No va a ser el dominio. Ojo al robo, perdona, de Bélgica dentro del área. El gol de la selección belga. Se adelanta el combinado visitante. Robo cerquita del área. Se metió dentro del área el atacante que viste de rojo. Y absolutamente sola delante de la guardameta. Batió a placer con una buena definición y avanzó en el electrónico a su equipo. Piña posterior de la selección española para intentar concentrarse, para intentar levantar la cabeza después de este primer tanto de Bélgica. Y bueno, es una constante, ¿no?, que estamos viendo en estos dos amistosos, ese robo de Bélgica, Rafa, y ese tanto de la selección belga. Sí. Había comenzado bien España, pero se adelanta el combinado belga. Bastante similar la jugada a la del segundo gol de las belgas el pasado jueves. Sí, bueno, ya te digo, insisto, es un año complicado, los ajustes, hace mucho que no juegan juntas. Recordábamos que casi hacía 320 días que no jugaban un partido España. Tremendo. Desde el último que jugaron en enero en Argentina contra las Leonas. Bueno, eso se nota y creo que se anotó el jueves y se anotaba ahora en esta acción. El control de Lara Pampín no fue bueno, servirá Bélgica parte izquierda. Ese saque de banda, presiona con todo Carmen Cano, intenta recuperarla a la jugadora del club de campo, finalmente no puede. Y va a salir la selección belga por la parte izquierda según ataca. La juega Grumpy que se quiere meter dentro del área, el regate es muy bueno. La juega para Patricia, intentaba dejársela a la jugadora de la Complutense. Finalmente tocó con el stick una jugadora belga para sacar el esférico de abajo. Hay falta a favor del combinado que viste de rojo. La mueve Carmen Caro, de espaldas a la portería. La toca para Alejandra Torres Quevedo. La jugada es buena, parte derecha. ¡Ojo el envío de Grumpy! ¡El disparo! La detiene la portera belga, pide penalti córner y lo va a dar. Primer penalti córner del partido. Va a ser para la selección española. Buena jugada colectiva del combinado de Adi Lok. Ese pase hacia la parte derecha dentro del área que controló Grumpy. El envío de la jugadora ex del club de campo que terminó deteniéndolo la guardameta, en este caso de la selección belga, pero fuerza el penalti córner el combinado español. Y aquí con Lola Riera, Rafa, sí que tiene España una buena oportunidad para lograr el empate. Pues veremos si opta por la opción de Lola o alguna otra variante de las muchas que está. Está María López también. Sí, o alguna jugada de pinche, veremos. Va Grumpy a la ejecución de ese penalti córner. Dobla las piernas a la 13. Va Lola Riera, la para, va a disparar. La bola que tocó en la portera de Bélgica y se fue directamente fuera. Va a ser córner para España. Finalmente controló, se metió en el área Lola Riera y disparó. Y a punto ha estado de llegar ese empate de la selección española. María López abriendo hacia la parte derecha para Lara Pampín, buscando el espacio para el centro. Finalmente se la va a quedar la defensora de Bélgica, que ya sale por la parte izquierda. Intentaba salir con la bola jugada el combinado que viste hoy de rojo, era Leclef. Finalmente será falta a favor de Bélgica, que ya juega el balón por dentro. Es buenísima la presión de María López para recuperar el esférico. Lo intentaba por dentro Alejandra Torres Quevedo. Finalmente va a robar Bélgica, pero la sigue peleando María López. Hay falta a favor de la selección belga, que pondrá ya la bola en movimiento. Cerquita de la línea de 22 segundos defiende, abriendo hacia la parte derecha. 7 minutos, 52 segundos para el final del primer cuarto. Sigue perdiendo España por 0-1. Pero no está jugando un mal partido el combinado de Adi Lok. Ya ha tenido hasta dos ocasiones para anotar el empate. La juega Bélgica, parte derecha. Quiere cortar la selección española. Pelea Mayalen García. Va a ser falta a favor del combinado español.
La movía Coti. Coti para María López, abriendo hacia la parte derecha para Lara Pampín. Esta retrasa para Lola Riera. Lola Riera que cambia la orientación del juego de nuevo para Lara Pampín. Busca la mejor opción Pampín. Abre fuerte hacia la parte derecha. Finalmente llegaba en el desmarque Carmen Cano. El control de nuevo fue muy forzado. Y la bola que se escapa por línea de fondo. Y será servicio para el combinado belga. Muchas rotaciones ahora en la delantera. Prácticamente una sección de ataque nueva para la selección española. Entraba con todo María López. Comete falta. Cuidado ahora la contra para la selección belga. Dice el colegiado que tiene que volver a ejecutarse en este caso esa falta. Ha entrado también Julia Strapato al terreno de juego y ahora se preparan hasta 5 rotaciones para la selección española. Entre ellas veo a Carlota Pechamé, a María Tos, a Ana Gil, que van a entrar al terreno de juego. La precipitación que es mala, que ya la vimos también un poco en el primer partido, Rafa. Y yo creo que es algo que también tiene que cuidar España, ¿no? Dentro de los debes del combinado, en este caso de Adilok. Sí, bueno, a ver, yo creo que con lo que están intentando, está intentando el equipo ahora, abriendo mucha, dando mucha amplitud al juego y abriendo por bandas, bueno, creo que intenta también Adrián evitar, bueno, por ejemplo, ese error que nos ha costado el gol. Al abrir el campo es más complicado que podamos tenerlo. Como ves, estamos jugando mucho, potenciando mucho las bandas, sobre todo aquí en la derecha. Mira, cuidado ahora que lo intentaba Mejías por la parte derecha, se la queda España. Cuidado que puede enviar la bola dentro del área y va a ser falta a favor del combinado español. Decía que como estás viendo, están intentando, sobre todo por el flanco derecho del ataque, abrir mucho el campo, darle mucha amplitud para poder acceder a área. ¡Qué regate más bueno de Mejías! Perdona, intenta poner la bola de nuevo dentro del área. Se marchará por línea de fondo, servirá a Bélgica, decía Rafa. Y que lo insisto, que es una forma de evitar bueno, esas pérdidas, como hemos dicho antes, que nos ha costado en este caso el gol. El único acercamiento con relativo peligro, que ha tenido el equipo belga. Pues la va a jugar ahora la selección española. La intenta controlar Coti. Se la deja muy bien ahí para María López, hay falta sobre María Tost. La mueve Mejías para Lola Riera. Ahí está la jugadora del Complutense jugando con María López. Está de nuevo para Lola Riera. Abre hacia la parte izquierda para que la controle Coti. Coti que la deja para Ana Gil. Ahí está la del Junior intentando enviar la bola dentro del área. Era buena la idea. Finalmente el envío no llegó hacia Marta Grau. Presiona con todo Ana Gil para intentar recuperar la bola. Lo hace bien la atacante del combinado de Adilok, pero juega, sigue jugando la selección belga por la parte derecha. El envío es malísimo ahora y se escapa por línea de fondo. Servirá la selección española. Por cierto, que ha comenzado hoy Melanie, ¿no? En la portería. Sí, Rafa, está Melanie García. Siempre me gusta saludar a la madre de Melanie, que siempre nos ve. Sí, igualmente. No se Melanie pierde una, que... la madre de Melanie desde Canarias. Melanie que estaba un poco renqueante porque tuvo un... En el entrenamiento del partido de cuartos de Copa, que jugó su equipo contra el Polo, contra el Club Deportivo Tarrasa, le dio una compañera sin querer un bolazo en la cadera y andaba un poquito... Que esas duelen bastante y en esa zona del cuerpo más... Estaba renqueadente, pero se le ve que bueno, que ya está, si no del todo recuperada, está ya apta, para no poder. Se puede decir. Exacto, está apta para jugar. La va a jugar Lola Riera, dejándole en cortito para María López. Levanta la cabeza María López, busca la mejor opción, la mete por dentro, perfecto para Lara Pampín, que es bueno el regate de Lara Pampín, el primero, el segundo, se queda con la bola, pita la falta, abre hacia la parte derecha ahora Mejías que la toca para Maggi Pechame y está Carlota que tira el caño. A punto ha estado de salirle el regate a la jugadora del Junior. Seguirá siendo la posesión para la Red Sticks, que eléctrica que es Carlota. La juega España, parte derecha. Ahí el control, en este caso creo que era de María Tos, no fue del todo bueno. Servirá la selección belga desde la parte izquierda según ataca el combinado visitante. La presión con varios jugadores de la selección española. Marta Grau que roba, lo hace bien. Uy, ahora el intento de envío de María Tos le dio a la dorsal número 3 de la selección belga. Eso duele, eso hace pupa. Y se disculpa, por supuesto, María Tos. Uy, se toca la pierna izquierda María Tos, ¿eh? Uy, va cojeando María Tos, cuidado, ¿eh? Cuidado que esto sí que nos preocupa. Va cojeando María Tos, se toca la pierna izquierda, que no sea nada, por favor.
que más allá del resultado esto es un amistoso y eso es lo más importante. Va cojeando María Tos, no sé si podrá seguir. Presiona María López, cuidado, la selección belga dentro del área, le envía el segundo palo. No encontró un stick, amigo, en la zona de castigo de la selección belga. La bola que se marcha fuera, se marcha también María Tos con problemas físicos. Entra Mayalen García, la jugadora vasca. El Flick de Bélgica abriendo hacia la parte izquierda. Presiona Mayalen García. El envío dentro del área. Mete ahí. Muy bien el stick Coti para recuperar el esférico. La juega May Pechamé. El cañito, intento de cañito de Carlota Pechamé. Ahí veías el rostro de Carlota diciendo ¡uy! ¡Casi! Me ha salido otra vez. De las 7 del Junior. Va a ser saque de banda a favor de la selección española. La movía Sara Barrios, que la jugaba para Lola Riera. Para los que estuvieron viendo el primer partido y no son habituales del mundo del hockey, Sara Barrios y Laura Barrios son gemelas. Por eso están, no están viendo a la misma jugadora que jugaba y que marcó el gol en el primer partido contra Bélgica. Ahí está Sara Barrios en cortito. Es bueno el pase, es buena la entrega. En este caso para Mayalen García, que mete la bola dentro del área, la controla Mayi Pechamé, Pechamé para Patri, Patri para el primer palo. Intentó meter ahí el stick la jugadora de la selección española. No me alcanza la vista para saber quién es. Era Lola Riera en labores ofensivas. María López intenta meter de nuevo la bola dentro del área. La controla Marta Garau, intentando enviar por dentro para Mayalen García. La va a sacar la selección belga. Intenta presionar a Yana Gil. Y va a ser falta de nuevo para el combinado que viste de rojo. Cuando restan 38 segundos para el final de este primer cuarto. 0-1 pierde la selección española contra Bélgica. Pero queda mucho por delante. Presiona a Mayi Pechamé. Y la presión surge efecto porque el pase por fuera de Bélgica no es bueno. Se marcha, será servicio de banda para el combinado español. Entra Grumpy para jugar estos últimos 17 segundos. Pero recupera rápidamente Bélgica. Va con todo Grumpy para presionar, para robar. Lo hace María López. Intentaba enviarla por dentro para Mayalen. No se entiende. Las dos jugadoras de la selección española. Recupera Bélgica, que intentaba abrir hacia la parte derecha. Pero la bola se va a marchar fuera. Va a sonar la bocina. Se va a terminar el primer cuarto. Resta un segundo. La vamos a escuchar ya. Y ahí está. Bocina en el Polideportivo Virgen del Carmen de Vétero, con resultado momentáneo de 0-1 a favor de la selección belga. Pierde el combinado de la selección española. Repito, insisto, lo que decíamos también con Carlos Cuenca en el primer partido. Lo importante no es el resultado en este tipo de partidos, aunque obviamente es mejor si ganas, sino las sensaciones. Y más allá del gol, Rafa, que ha venido, pues bueno, de un error que se puede cometer en este tipo de partidos, porque intentas cosas nuevas, intentas jugadas nuevas. Yo creo que la imagen de la selección española está siendo buena contra Bélgica, porque está teniendo más ocasiones de cara a portería y lo único que le falta es el gol, ¿no? Sí, bueno, además la iniciativa del juego la está llevando la Red Sticks. Bueno, falta un poquito ese último pase, ¿no? Que te deje, como ha pasado antes con la acción de Patri Álvarez, para poder definir y, bueno, y empatar el partido, y a partir de ahí seguir trabajando para buscar la victoria, porque al final, aunque esto sea un partido amistoso, a nadie le gusta perder, a todo el mundo le gusta ganar. Y bueno, cuando estás en el nivel que está España, tanto de ranking como de éxitos en los últimos años, eso ya es casi, se convierte en un dogma, que perder un partido, ya aunque sea amistoso, ya hasta te cabreas por eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que el segundo cuarto, supongo que seguirá todo igual, y que, bueno, esperemos que España pueda tener más acierto y acabar de definir. Tiempo para los entrenadores, los dos seleccionadores. Por cierto, que no lo dijimos en el primer partido, en esta concentración la selección belga estrena seleccionador, que ha cogido las riendas ahora del combinado belga. Ahí está Adi Locke instruyendo a las suyas en corrillo. Veremos si puede haber algún gol en este segundo cuarto. Y ahí vemos la imagen, ¿no?, de María Tos con una bolsa de hielo en la rodilla izquierda y cojeando. Sí, tiene cara... Le ha debido hacer bastante daño, pero la cara de dolor que lleva es clara. Y lo más importante, por supuesto, me reitero, que no pase nada en este tipo de amistosos, que todas salgan sanas y que puedan seguir preparando la cita de Tokio del próximo verano,
porque hay muchísima calidad en esta selección española. Comienza el segundo cuarto, el flip largo, perfecto, parte derecha abriendo de Lola Riera para Grumpy, que controló bien el esférico, pero la presión de la selección belga evitó que pudiera avanzar por esa vertiente diestra. La juega María López abriendo para Lola Riera, ahí está el cañón, que se la devuelve a María López, está Mejías desmarcada en esta parte derecha, la ve María López, Mejías que retrasa de nuevo para la jugadora del club de campo, ahí va a controlar de nuevo la 16, buscando la mejor opción, la intenta meter por dentro para Grumpy, a punto de estado de controlar Grumpy, presiona con todo Grumpy, se la lleva Grumpy, sigue Grumpy, qué bien Grumpy, qué bien Grumpy, comete la falta, está muy bien peleado eso, claro que sí, de la jugadora ex del club de campo. El pase largo ahora abriendo hacia la parte izquierda de la selección belga. No da sus frutos, será saque de banda a favor de España. Sobre el tapete, ves a la selección española un combinado más entero. Como que juega más, como que lo intenta más, como que tiene más la posesión. Bueno, pero sí que es cierto que la selección belga, las ráfagas que tiene, las aprovecha muy bien. Bueno, como te decía, el Adrián intenta que sus... Desde hace un tiempo a esta parte ya más claramente intenta que sus equipos dominen los partidos desde el principio. Bueno, no va a ser una excepción en esta ocasión. Más contra un rival de los que te sueles juntar con ellos en muchos partidos a lo largo de un año. La roba Lola Riera, es buena la acción defensiva de la jugadora valenciana en esa contra de Bélgica. Abriendo ahora hacia la parte derecha para que la juegue Mejías, Mejías para María López, María López abriendo hacia la parte izquierda donde recibe ahora Lara Pampín, Lara Pampín que la mete por dentro, la controla ahí bien Ana Gil que pone el cuerpo, tiene que retrasar de nuevo para Lola Riera que intenta salir con la bola jugada, sigue Lola Riera, continúa Lola Riera conduciendo, tiene que retrasar de nuevo para María López abriendo, ahora María López hacia la parte derecha donde controla Mejías, levanta la cabeza Mejías, la envía por dentro, el intento de control de Julia Strapato finalmente no es bueno, pero la bola sigue siendo para España. La juega Patricia Álvarez, abriendo hacia la parte derecha para Mayalen García, dentro del área buscando el envío. Lo hace bien Mayalen García, no llega el remate en este caso de Carmen Cano. Pero de nuevo la ocasión colectiva de la ocasión de la selección española fue buenísima. Terminando en esa parte derecha con Mayalen García, el envío finalmente no encontró el remate de Carmen Cano. La va a jugar ahora el combinado belga. Presiona Carmen Cano. Abriendo hacia la parte derecha. Presiona con todo Lara Pampín ahora para intentar robarle el balón a Bélgica. Sigue la selección belga. La mete por dentro ahora. El combinado que viste de rojo será córner a favor de Bélgica. En una de las pocas aproximaciones que ha tenido el conjunto belga en los últimos minutos del partido. Porque prácticamente, salvo la ocasión del gol, yo no he visto que se haya tenido que emplear ni la defensa ni la guardameta de España. ¡Ojo a la Bélgica! Y el gol. El segundo tanto, antes hablo, antes pasa Rafa, es que van a ráfagas. Las jugadoras de la selección belga, dos ataques, dos ocasiones claras y no han perdonado en ninguna de las dos ocasiones. El segundo de la selección belga, España 0, Bélgica 2. Y se repite ritual en las jugadoras de Adilock, esa piña para intentar salir del embudo en el que les ha metido el combinado visitante, Rafa. Sí, ha sido, bueno, igual. Está muy efectiva Bélgica como el jueves y sus pocas aproximaciones las están consiguiendo anotar, cosa que a nosotros no nos está pasando. Entonces, pues ahí se reflejan en el marcador. Pero bueno, esto puede cambiar rápidamente y darle la vuelta a la tortilla en el sentido de que tú aproveches las tuyas, que las vas a tener seguro, y se pueda volver a equilibrar al menos el marcador. Y para eso hacer rotaciones, Adilock, entra Ana Gil, también preparadas Carlota Pechamé, también preparada Marta Grau. Un elenco de jugadoras de la selección española que van a saltar a la hierba azul del Polideportivo Virgen del Carmen. Debe Terón busca de la remontada, una remontada que es más que posible, por supuesto, y que confiamos en la selección española. La juega ahora Bélgica por la parte izquierda, se la deja atrás la atacante belga, va a ser falta a favor de España. Intentaba sacar la jugada rápidamente Julia Strapato, que se va a ir al banquillo. Entra Sara Barrios, entra también Marta Grau, entra también, en este caso, Lara Pampín. Cuando intenta robarla María Tos, y esto es una buena noticia, ¿eh?
Entra Mariatos de nuevo al terreno de juego. Sí que es cierto que con un vendaje, fijaros, en la zona de la rodilla izquierda. Pero verla ya jugando es síntoma de que igual tan solo es un golpe, Rafa. Sí, bueno, el golpe tiene que doler. Además, la zona que es de los que duelen bastante también. Y bueno, yo supongo que si ha salido al campo es porque ella misma es la primera que siente que puede aguantar el ritmo alto que estamos teniendo además en el partido. Intentaba recuperar Sara Barrios, va con todo ahora Marta Grau. La sigue jugando Bélgica, parte izquierda, presiona bien España, está con dos jugadoras. Mete el stick Mariatos, lo hace perfecto. El rechazo lo intenta cazar Carlota Péchame. Finalmente llega un stick de Bélgica para robar el pase por dentro. Cuidado que puede ser bueno, el desmarque del atacante belga por la parte derecha es todavía mejor. Ojo al envío al segundo palo. Y estuvo perfecta ahí Sara Barrios para evitar que esa bola llegara en zona de castigo a un stick belga, amigo. Y va a ser córner a favor del combinado belga. Segundo cuarto, recuerden. 0-2 gana Bélgica. Cuidado ahora la sección belga dentro del área. ¡Disparo! Ha tenido que sacar el pie Melanie García para despejar ese esférico. Será bola para Bélgica. Que sí que es cierto que yo no sé el tipo de preparación que ha tenido la selección belga, Rafa, pero lo que sí que es cierto es que físicamente están muy bien, ¿eh? La selección belga se les nota tanto en el primer partido como en este un nivel físico muy alto. Sí, se les ve con ritmo, se les ve con ritmo de entreno y se les ve con ritmo de juego. Nosotros también, a ver, la Copa ha puesto final, digamos, la guinda a la primera vuelta de la Liga, pero sí que es cierto que Bélgica... durante principios de pandemia ha podido hacer esos entrenamientos que nosotros no hemos podido. Y va a ser penalti córner a favor de Bélgica. Creo que ahí por que Lola Riera elevó demasiado el stick dentro del área, por lo tanto penalti córner, el primero que va a votar Bélgica en este partido. Yo no quiero ser agorero, pero en el primer partido Bélgica aprovechó un penalti córner para anotar uno de los dos tantos que marcó contra la selección española. Veremos si ahora está bien Melanie García, la portera del Polo, en la que confiamos al 100%. También, por supuesto, la defensa de la selección española. Y pueden evitar ese tercer tanto de la selección belga. Ahí se refleja las caras de seriedad de las jugadoras de la selección española, que están más cerca de la portera belga. Y que no van a participar en este penalti córner, en la defensa, por supuesto. Hace calor hoy en Valencia. Y lo refleja también el rostro de Marta Grau. Se va a ejecutar el penalti corner. Ahí va el disparo de Bélgica. Se marchó muy elevado, rozando el palo derecho de la portería de Melanie García. Menos mal. No anota la selección belga. Seguirá el 0-2. Será corner. Ha tocado. Bélgica, pero qué bien tiran los penaltis corners. Ha tocado Mel, ¿eh? Ha sido la que ha despejado. ¿La ha tocado? Sí, la ha tocado. Tremendo. No lo había desde aquí visto esa parada de Melanie García. Me falla la vista. Lo has visto por la televisión, ¿no, Rafa? Sí, correcto. Ah, vale. Sí, por aquí es imposible. La juega la selección española. La mueve desde la parte izquierda. Ahí estaba Patri Álvarez. Intentando salir con la bola controlada. Finalmente metió un stick la jugadora de la selección belga para recuperar la bola. Parte izquierda. Presiona Nayil. También Coti. Finalmente la bola que se escapa por fuera. Será servicio de portería para la selección española. Más allá del resultado, Rafa, las menos habituales de la selección española, por ejemplo, Coti, Sara Barrios, Clara Badía, que está participando mucho por este lado derecho, me están dando buenas sensaciones, ¿eh? Me están gustando, están peleando. Sí que es cierto, por ejemplo, que es joven, pero Grumpy, que no jugó los últimos Juegos Olímpicos de Río, también ya es un habitual en la selección española y da un grandísimo rendimiento. Tiene presente y futuro, ¿eh? Y no nos cansamos de repetirlo hasta la selección española, Rafa. Sí, bueno, te recuerdo que aquí hay jugadoras ya que hace verano, no el anterior, en este mismo campo fueron campeonas de Europa Sub-21, venciendo en la final a la toda poderosa Países Bajos, y vienen fuerte. Aquí no está nadie, o sea, el grupo es un grupo muy fuerte, de mucha calidad y muy hecho ya.
Y las que están entrando las está llamando Adrián porque se lo están ganando. O sea, aquí el que quiera estar tiene que dar el máximo, te diría el 110%, ¿eh? Mete el stick ahí para intentar robar Lara Pampín. Finalmente se la va a llevar Bélgica por la parte derecha. Presiona con todo Patricia Álvarez. También lo hace Carmen Cano. Sigue con el esférico la selección belga. Y se tira con todo María Tos para parar el contraataque belga. Jugador al suelo. Veremos si se puede recuperar. Por favor, que lo haga la jugadora de Bélgica. Y preparadas ya jugadoras como Mayalen García, Alejandra Torres Quevedo, Belén Grumpy. Y la otra, no me alcanza la vista a saber quién es. Pero van a entrar hasta cuatro jugadores de la selección española al terreno de juego. Parece que se recupera la jugadora belga. Tiene que entrar la doctora del combinado visitante para preocuparse por ella. Pero parece que todo se va a quedar en un susto. Entra Grumpy. Y prepara también Alejandra Torres Quevedo. Que es increíble. Porque tú dices Alejandra Torres Quevedo. Y parece que lleva un montón de tiempo jugando en la selección española y tiene 21 años, ¿eh? Sí, bueno, Ale tiene una madurez deportiva brutal. O sea, ya es que en el último campeonato, ella por edad tenía que haber jugado, podía haber jugado perfectamente el sub-21 de 2019 aquí en Valencia, pero fue Amberes al absoluto donde España se colgó la medalla de bronce. O sea, eso te dice mucho. De quién es, y aparte está haciendo una grandísima temporada y es una pieza fundamental en el esquema de Edu Aguilar en el club de campo. La juega María López para la selección española, intentando abrir hacia la parte izquierda, finalmente la mete por dentro para María Tos. María Tos, que la juega con Julia Estrapato, que abre hacia la parte derecha para Mejías. Mejías, que levanta la cabeza, busca la mejor opción, la deja para María Tos, levanta la cabeza María Tos, la mete por dentro, controla Belén Grumpy. El intento de prolongación de Belén Grumpy no fue bueno, la intentaba controlar Mejías. Ahora hay falta de Bélgica, la saca rápidamente Mejías, intenta enviar la bola dentro del área. El toque sutil para Grumpy. Grumpy intentaba ahora sí prolongar para meterla ya definitivamente dentro del área, pero finalmente la robó la selección belga. Además va a ser falta cuando restan 4 minutos 48 segundos para el final de este segundo cuarto. 0-2 gana Bélgica. Y ojalá, ¿no?, que en este tercer cuarto al menos, y en lo que resta, por supuesto, de este segundo cuarto, veamos algún tanto de la selección española. El envío de Bélgica ahora no es bueno. Por el costado derecho servirá la propia selección belga, porque tocó en el stick de María Tost. El envío ahora por dentro de la selección belga. Parece que ha incurrido de nuevo en falta el combinado español. Será bola para Bélgica desde el único lado de sombra que hay en este campo del Polideportivo Virgen del Carmen Vetero. El flick largo, intentaba controlar ahí el atacante del combinado belga. Finalmente va a ser falta a favor de la selección española. Lara Pampín. El cambio de la orientación del juego para Mejías. Levanta la cabeza Mejías. Mejías para María López. Se desmarca por esta parte izquierda Lola Riera. Prefiere jugar con María Tos. De nuevo María Tos para María López. María López para Mejías. Juega en defensa el combinado español. La mueve ahora la jugadora del club de campo, abriendo de nuevo para la dorsal 16. Lola Riera que se intenta marchar de su par. Le hace el caño. Es bueno el caño de la jugadora valenciana. Y finalmente hay falta a favor de España. El flick de Lola Riera buscando a Ale. No es bueno el control ahora de Alejandra Torres Quevedo. Se la va a quedar Bélgica, pero sigue presionando la 24 de la selección española. La bola que se marcha fuera servirá de banda el combinado belga. Y Adiló constantemente de pie dando instrucciones dentro de su área técnica. La va a mover el combinado belga. La bola por dentro. Presiona con todo Julia Estrapato. No evita que retroceda la selección belga para volver a abrir el juego hacia la parte izquierda. Cuidado ahora, que puede colarse dentro del área. Dicen las jugadoras belgas que es falta. Dice el colegiado que no. Por lo tanto, saldrá a la contra el combinado español, aunque lo frena ahora bien el cuadro belga con una falta. Va a ser María López abriendo para Lola Riera. Vamos a ver si puede llegar con un poquito más de claridad el combinado español. María López para Lola Riera. Lola Riera que levanta la cabeza. Veremos qué opción escoge la jugadora de la selección española. Sigue conduciendo la bola Lola Riera. Por dentro para Julia Estrapato. El control de Julia Estrapato no es bueno. Lo va a recuperar la selección belga. Cuidado ahí la pérdida de España, que ya ataca a Bélgica. La abertura hacia la parte izquierda. El envío no fue del todo bueno. Lo intenta salvar la 18 de Bélgica. Finalmente no puede. Será
servicio de banda para la selección española. Preparada Maggi Péchame para entrar al terreno de juego. El flick largo buscando el control de Carmen Cano y falta a favor de España. Se marcha Patri, entra Carlota Péchame. Y será servicio para el combinado español. Ha entrado también Sara Barrios. La mueve España. La mueve Lola Riera. Para María López. Abriendo María López. Para Lara Pampín. Pampín por dentro para Maggi Péchame. Esta se devuelve a Lara Pampín. El envío de Lara Pampín dentro de la era. Cuidado que la puede cazar Ana Gil. Y el disparo de Ana Gil. Esta sí que ha sido buena. A punto de entrar en la portería belga. Cuidado que sigue España. El envío de María Tos al segundo palo. Metió el pie de la portera belga. Se marcha por línea de fondo. Será córner para España. Y esta sí que ha sido buena. Ese remate de Ana Gil, que a punto ha estado de colarse en las redes de la portería belga. Cuando entra Coti. María López para Coti. Levanta la cabeza Coti. Mete la bola dentro del área. Finalmente va a recuperar la bola Bélgica. Cuando restan 50 segundos para que finalice este segundo cuarto. Qué bien el gesto técnico de la selección de la jugadora belga. Cuidado ahora que se mete dentro del área el combinado y que viste de rojo. Y creo que fue Mejías, pero gol. El rechace de Mejías finalmente le cayó de nuevo al atacante belga cuando restaban 36 segundos para que finalizara el segundo cuarto. Anota el tercero Bélgica, 0-3. Ahora sí que tiene una renta importante el combinado visitante. Cuando entran nuevos cambios en la selección española. Y queda muchísimo Rafa, pero va a ser complicado levantar esto ahora, ¿eh? Pues sí, pero bueno, hay que esperar a ver qué sucede en el segundo, en el tercer periodo, a partir de ahora del descanso, y ver un poco cómo cambia, cómo puede cambiar el signo del partido. Al final estamos buscándolo, hemos tenido ya un par de remates que no habíamos tenido y bueno, habrá que seguir intentándolo. Al final esto es un partido de preparación y hay que seguir intentándolo. 28 segundos para el final del segundo cuarto y para que nos marchemos a el descanso de este partido. Y ahí vemos calentando. No lo vais a poder observar por televisión, pero María Ángeles Ruiz, con una serie de ejercicios tecnológicos que ya le ponen a la guardameta, que va a jugar esta segunda parte del partido casi seguro. La jugadora del Club de Campo. El envío, el intento de envío mejor de la selección belga por la parte izquierda, se va a marchar fuera. La va a jugar España. El envío por dentro no es bueno, lo corta la selección belga. Suena la bocina y llegamos al final de este segundo cuarto, lo que es lo mismo a la final de la primera parte, con un marcador en contra por 0-3 de la selección española ante la selección belga. Obviamente quedan dos cuartos, obviamente se puede cambiar, pero es cierto que tiene que mejorar cosas la selección española de cara a estos últimos dos cuartos, Rafa. Bueno, sí, la verdad es que sigo insistiendo que nos está faltando un poquito de chispita arriba para poder materializar las acciones, que sí que estamos llegando. O sea, estamos llegando a área, sí. pero nos está faltando lo que está teniendo Bélgica, que está teniendo mucho acierto, porque tampoco no ha pasado de un par más de acciones y está siendo muy efectiva contra España. Bueno, esperemos, esto es hockey y esto puede cambiar en apenas un minuto, y esperemos que con el tercer cuarto pues llegue la reacción en, no reacción en juego, sino reacción en juego. Pues como dice Rafa, volvemos en el segundo tiempo. Nos tomamos un pequeño descanso y enseguida volvemos aquí en la Liga Sport TV para contaros este por ahora España 0, Bélgica 3.
somos imparables. Os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Juntas, con un objetivo común, somos imparables. Os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Juntas, con un objetivo común, somos imparables. Os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Juntas, con un objetivo común, somos imparables. Os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte.
Regresamos al Polideportivo Virgen del Carmen de Vétero para vivir el mejor hockey del universo. 0-3 gana Bélgica a la selección española, pero repito e insisto, queda muchísimo. Esto es un amistoso. Es cierto que, claro, si ganas mejor que mejor, pero no es lo importante, sino las sensaciones, el llegar bien a la próxima cita de Tokio, esos Juegos Olímpicos. Y también es muy cierto que el otro día, y lo comentamos, faltaban jugadoras como Maipe Chamé, como Marta Grau, como María López, al igual que hoy faltan jugadoras como Chantal Giné, como Gigi Oliva, como Berta Bonastre, jugadoras muy buenas, que entendemos que cuando se haga ese grupo ya de jugadoras de la selección española, pues obviamente, pues España también un poco, pues podremos ver realmente de qué es capaz, ¿no, Rafa? Sí, bueno, estamos de pruebas. O sea, insisto, como al principio te decía, estamos de pruebas. Hoy ha variado mucho las jugadoras que con respecto al jueves y hoy tenemos un equipo prácticamente nuevo. Seguimos de pruebas y, bueno, es el momento de esto, de estar de pruebas. La juega el combinado belga, intenta cortar el envío Coti, finalmente se escapa por... Saque de banda servirá a España. Bien el trabajo de Coti, de la jugadora del Polo en defensa. Durante todo el partido la mueve María López, ya en la retaguardia, abriendo hacia la parte izquierda para Lola Riera. Ahí está el control prolongado de la jugadora valenciana, que busca la mejor opción. Tiene a Coti en la parte izquierda, finalmente la pone hacia el lado contrario para María López. María López de nuevo para Lola Riera. Levanta la cabeza Lola Riera, que vuelve a buscar la mejor opción, y de nuevo la vuelve a encontrar en María López. No tiene prisa por ahora la selección española, abriendo María López hacia la parte derecha. De nuevo le vuelve el esférico a la jugadora del Club de Campo. María López para Lola Riera, la mete por dentro, la deja pasar María Tos, la juega Ana Gil para Clara Badía. Ahí está Clara Badía, levanta la cabeza Clara Badía, el recorte es perfecto de Clara Badía, retrasa para María Tos. Y María Tos que abre ahora para Mayalen García en la parte derecha. El envío de Mayalen hacia Maipe Chamé, finalmente lo tocó una jugadora de Bélgica y por lo tanto será córner a favor de España. Ya la mueve María Tos, que retrasa para María López. Levanta la cabeza la asturiana, cambiando la orientación del juego para Lola Riera. Sigue Lola Riera, tiene que retrasar de nuevo para María López. La pide Mayalen García por la parte derecha. Finalmente se la da a Clara Badía por dentro. El envío no es bueno, la va a recuperar Bélgica, que ya se da la contra. Cuidado, el repliegue de España es bueno. A ver si puede parar la contra. Ojo, él va a la bola hacia la parte izquierda. Puede meterse en el área la jugadora belga. Finalmente se escapa por línea de fondo, menos mal. Y servirá de portería la selección española. Y vemos el cambio ahí también, ¿eh? De guardametas ha entrado María Ángeles Ruiz en lugar de Melanie García. Intentaba salvar la Coti, mete el stick con todo la jugadora del Polo. Cuidado que ataca Bélgica, parte derecha, el envío. El rechace de María Ángeles Ruiz. La segunda jugada ahora de Bélgica. De nuevo María Ángeles Ruiz para detener la bola. Doble actuación de la portera del Club de Campo para salvar a España del cuarto. Menos mal, porque de nuevo había sido clara la jugada de la selección visitante. Tiene que despertar la selección española. Marta Grau abriendo para Coti. Ahí está Coti, que levanta la cabeza, la mete por dentro. El envío es fantástico para Ana Gil. Ahí está la jugadora del Junior, sigue Ana Gil. Doble regate, es buenísimo. La jugada de la 27, de espaldas Ana Gil, retrasa para Coti, levanta la cabeza Coti, busca la mejor opción, avanza por la parte izquierda, busca el espacio para el envío es buenísimo, pero no encontró un stick amigo en la zona de castigo Coti, y finalmente la bola se marcha fuera. Qué pena, porque era una buena ocasión, Rafa, para la selección española. Sí, bueno, parece ser que, parece ser, no, es así, Bélgica ha empezado, quiere imponerse, quiere más. Pero bueno, igual también podemos nosotros aprovechar lo que han hecho ellas en los anteriores cuartos, sobre todo en el último gol, que ha sido una contra. Ese intento de dominio de Bélgica también nos puede venir bien para aprovechar un ataque rápido y poder descontar el marcador. Ahí está Coti abriendo hacia la parte izquierda, buscando el desmarque de una de sus compañeras, que intenta avanzar España por la parte izquierda. Finalmente le mete el stick, en este caso la jugadora belga. Y será bola para el combinado español en penalti corner. El segundo del partido para España. El primero lo botó Lola Riera y estuvo a punto de anotar. Veremos si ahora Rafa, en este penalti corner, bien forzado por la parte izquierda, puede intentar anotar el primero la selección española.
Sí, veremos. A ver, primero la recepción ha sido buena, con lo cual el tiro de Lola no ha podido ser lo preciso que hubiéramos esperado. Y bueno, no sé si volverán a intentarlo con Lola, buscarán otra variante. Está María también preparada. María o, López, Lola Riera. Antes, algún tipo de pinche que pueda ser. Ahí va la ejecución del penalti corner. Desde la parte derecha lo va a ejecutar España. ¡El disparo de Lola! Dio en una defensora de Bélgica. Y se va a volver a repetir el penalti corner, porque yo creo que dio en el pie de una defensora belga. Y por lo tanto repetiremos ese penalti corner a favor de la selección española. Mejías en el arrastre y Lola Riera y María López preparadas. ¡Ahí va el golpeo de María López! ¡Gol! ¡De la selección española! ¡A la tercera bala vencida! El disparo de María López, rasito, colocado al palo derecho de la portería belga, al único hueco por donde se podía colar la bola. Recorta distancia en la selección española. España 1, Bélgica 3, Rafa. Buen tiro de María. Bueno, como decíamos, hemos cambiado en el segundo lanzamiento. Y bueno, buen latigazo de la asturiana, que bueno, ha descontado y nos mete en partido rápido. Así es, porque restan todavía 10 minutos 47 segundos para el final de este tercer cuarto. Todavía quedaría uno más, así que hay tiempo de sobra para intentar levantar esto, para intentar al menos empatar el electrónico. Recuerden, es un amistoso, hay que seguir probando, hay que seguir luchando. La juega María López, la autora del tanto, por esa parte derecha, abriendo hacia su mismo costado finalmente Lara Pampim, que le vuelve a retrasar la bola a María López. Ojo que la juega España. La intentaba mover Carmen Cano por dentro. Mete el sticker en este caso Alejandra Torres Quevedo para intentar recuperar rápidamente el esférico, aunque hay falta ahora a favor de la selección belga. A ver si puede ser también un plus de motivación este tanto para la selección española, que ya presiona hasta con 3 jugadoras. Estas cosas siempre ayudan. El segundo gol de Bélgica les ha dado un poquito de alas unos minutos hasta que hemos vuelto a coger el mando con... Mira Alejandra Torres Quevedo, perdona Rafa, el envío dentro del área, le va a caer a Mayalen. Finalmente hay falta y se ha hecho daño Ale, mucho daño. Parece que en la cara, y esto es preocupante, porque en la cara es una zona complicada. Se tira al suelo la jugadora del club de campo. Se retuerce de dolor y se queja de una posible falta de la jugadora belga. Le ayuda con el stick Patricia Álvarez. Y se recupera, menos mal, eso sí, con dolor en la zona del ojo, parece Alejandra Torres Quevedo. Decía Rafa, perdona que te he cortado. No, que bueno, esto siempre ayuda, meter un gol siempre ayuda desde un punto de vista psicológico, y que antes les ha pasado a las belgas. Las belgas han hecho el segundo gol cuando no estaban teniendo oportunidades y han tenido unos minutos donde han estado un poquito por encima de nosotras en el dominio, sobre todo de juego. Ojo a la selección belga que se mete dentro del área, el uno contra uno contra María Ángeles Ruiz. Y ahí no lo ha podido salvar la guardameta del club de campo. Anota Bélgica el cuarto. Se revolvió muy bien con ese regate con el cuerpo la atacante, la dorsal número 18 de Bélgica. Se metió dentro del área, consiguió obtener el espacio y en el uno contra uno ante María Ángeles Ruiz poco pudo hacer la guardameta andaluza. La ejecución también además fue perfecta. Anota el cuarto Bélgica. España 1, Bélgica 4, jarro de agua fría, Rafa. Pues sí, de nuevo a la contra. Nos ha pillado un poquito descolocadas y bueno, se ha vuelto a ampliar la renta. Pero bueno, yo insisto, estamos de pruebas y bueno, esto puede cambiar, como ha cambiado nada más empezar. Exacto, 1-4 gana Bélgica, queda muchísimo por delante. La va a mover la selección española y saque de portería. Lo va a ejecutar Lola Riera.
Hola, Riera, que la mete por dentro, buscando a Alejandra Torres Quevedo. Ya recuperada de ese golpe en el ojo. María López, parte derecha. De nuevo la mete por dentro para Alejandra Torres Quevedo. Esta cambia la orientación del juego, buscando a Mejías por la parte izquierda. Bola larga hasta esa vertiente zurda para Belén Grumpy. Ahí está Grumpy buscando el espacio. De espaldas a portería. Sigue Grumpy, que mete la bola dentro del área. Se pasea por la zona de castigo, pero directamente se marcha fuera. Servirá Bélgica desde la parte izquierda. Saque de banda a favor del combinado belga. Esa última jugada de Belén Grumpy, de la jugadora, exjugadora del club de campo. Y ya la juega Bélgica por la parte izquierda. Según ataca el combinado belga. Metió el stick, creo que fue Coti, y cometió falta Julia Strapato, que organiza las suyas. La mueve Bélgica, el flick largo. Intentaba cortar ahí Julia Strapato. Finalmente hay falta a favor de España. María López, que la mete por dentro rápidamente para que la controle Carmen Cano. La intento de abertura de Carmen Cano hacia la parte izquierda donde estaba Grumpy no es bueno, pero la intenta recuperar España, aunque lo hace con falta. Y será bola para Bélgica. Bola para Bélgica. Cuando vemos ahí, creo que es detrás de la portería que defiende Bélgica a jugadoras como Gigi, que hoy no están jugando, pero sí viendo el partido y apoyando desde fuera a las suyas. Mañana, en ese nuevo amistoso, tercero y último. Entiendo, Rafa, que sí que participarán jugadoras como Gigi, como Chanti, como las que hoy no han participado. Y luego ya después de ese tercer partido, Navidad, ¿no, Rafa? Sí, ya, un parocito vacacional. Dejáis que descanse un poco la hierba azul de Vetero, ¿no? Que le estáis, sí, dando, le estáis dando candela estas últimas semanas. Sí, estamos sacando los rendimientos, sí. Sí, bueno, y también un pequeño parón festivo, pero bueno, en breve. ¡Ojo, perdona, Bélgica dentro del área! ¡Qué bien estuvo Mejías para evitar que golpeara a la jugadora belga! Será córner para Bélgica, perdona, Rafa. Nada, que quería decir que nada más pasar Reyes volverán a juntarse las jugadoras de Adrián Locke, y con una primera concentración que será en Murcia, uh-huh, y luego otra posterior en San Fernando, donde compartirán y esperemos se puedan jugar partidos contra Gran Bretaña allí en un lugar como es San Fernando, donde bueno, se vive con mucha pasión el hockey. Esa marea naranja que cuando juega España se convierte en la marea roja. Seguro que sí. El flick largo ahora de Lola Riera, buscando el desmarque de Ana Gil. La intentaba jugar ahora la jugadora del Junior. Lo hace perfecto en el regate con el cuerpo Ana Gil, que la deja para Mayi Pechamé. Está retrasa ahora. Uy, el retrase ahora de la jugadora de la selección española no fue bueno. Cuidado la contra, es 1-3 de la jugadora belga. Se mete dentro del área, va con todo María López, recupera Lola Riera, se la deja a María López y esta abre hacia la parte derecha para que ya la mueva la selección española por esa vertiente. La juega Clara Badía, que maneja la bola en la conducción perfectamente. Hay falta ahora de la selección belga. La movía María Tos, que retrasa ahora de nuevo para Lola Riera. Lola Riera, que la mete por dentro buscando el desmarque de Marta Grau. Finalmente se marcha fuera la bola. Será servicio para España, parte derecha, saque de banda. La moverá Mayi Pechamé desde esa vertiente. María López abriendo para Lola Riera. Levanta la cabeza Lola Riera. Intenta enviar la bola dentro del área Lola Riera, pero no había nadie. Por lo tanto, será servicio para Bélgica. No encontró un stick amigo ahí la defensora valenciana. Restan 4 minutos 30 segundos para el final de este tercer cuarto. Partido muy de cara para Bélgica. Ahora ya sí que es muy complicado que España pueda remontar, pero queda tiempo. Ojo a Bélgica por la parte derecha. En defensa María López. El envío no fue bueno. La bola que se marcha fuera. Servirá el combinado español. A ver si pueden marcar un segundo tanto. Que nos dé un poquito de motivación a todos, Rafa. Sí, esperemos que así sea. Bueno, seguimos intentando, seguimos trabajando, que es lo importante. Y bueno, tenemos un equipo, España es un equipo de muchísima calidad. Y eso siempre es un plus para ver goles. Falta sobre Clara Badía.
La pondrá en juego ya la selección española. Se puede hacer daño, ¿eh? La dorsal 5 de la selección española. La mueve España. Marta Grau intentando enviarla por dentro. Lo hace perfecto la jugadora del Junior para otra jugadora del Junior como es Maggi Péchame. Cometen falta sobre las 7 de la selección española. Y la moverá el cuadro de Adilov cerquita del área que defiende Bélgica. La juega ahí en el reverso. Perfecto. La jugadora española, creo que era Marta Grau, recupera a Bélgica por la parte izquierda. Que ya cabalga por esa vertiente, pero qué bien está ahí Mejías para recuperar el esférico. La intentaba jugar ahora Ana Gil por la parte derecha. El regate. Finalmente mete un stick la jugadora de la selección belga para enviarla directamente fuera. Saque de banda para España, que la ha jugado rápidamente. Qué bien el gesto técnico ahí de Ana Gil. Abre España hacia la parte izquierda. Cuidado que la jugaba Clara Badía. Clara Badía intentaba ponérsela ahí a su compañera. Finalmente el control no fue bueno. Y la bola que se marcha por línea de fondo. El control de Sara Barrios, que no fue del todo bueno. Y la recuperación para Bélgica. Va a ser servicio de banda para el combinado que viste de rojo. En la presión Sara Barrios. El free largo, pero qué bien ha estado ahí Sara Barrios en el intento de recuperación. Lo puede recuperar la jugadora de la selección española. Finalmente recupera de nuevo en defensa el combinado belga. La presión de Ana Gil y falta a favor de Bélgica. La presión de Sara Barrios. También de Ana Gil. Bien en la ayuda también Clara Badía. Ahí está Clara Badía intentando recuperar la bola. Se suma la presión Marta Grau. Lo hace bien Marta Grau. Ana Gil para Marta Grau. La combinación perfecta ahora de la selección española. Ahí está Marta Grau. El intento de Cañito no puede, pero hay falta a favor de la selección española. Se queja Marta Grau de esa falta del combinado belga. Una expresión vale más que mil palabras. La juega Marta Grau. Cuidado, Rafa, por la parte izquierda decías, perdona. La cara es el espejo del alma y en este caso la ha sido bastante más. Así es. Y ahora la bola larga de la selección belga que se escapa por saque de banda. Y será servicio para España cuando resta un minuto para que termine este tercer cuarto. Y nos iremos al último, lamentablemente, con el resultado desfavorable de 1-4 para la selección belga. Cuidado ahora esta contra de Bélgica. Se mete dentro del área el combinado que viste de rojo, pero acude Coti perfecta en la ayuda para despejar el esférico directamente fuera y para cortar una contra peligrosísima de la selección belga. Menos mal, porque ya se metía dentro del área, la jugadora en este caso de la selección belga. Me está gustando mucho Coti, Rafa. Sí, está siendo una jugadora. Está muy participativa, sobre todo también en defensa. Ha llegado este verano de Bélgica, junto a su hermana al polo, y está siendo una de las mejores jugadoras del equipo de Fabri de Marchi en lo que llevamos de campeonato, en esta primera vuelta que ha acabado. Y así lo están votando los entrenadores toda la semana. Llega la bocina al Polideportivo Virgen del Carmen de Veteró. Señal inequívoca de que se termina el tercer cuarto. Sigue perdiendo de tres la selección española. Eso sí, ha anotado un tanto. El del penalti córner de María López. Se marcha 1-4 en el marcador. El combinado de Adilog. Tiempo para respirar, para descansar un poco, para recibir las instrucciones del técnico británico de la selección española. Obviamente tenemos 2 minutos para la reflexión. Rafa, es un partido que se le ha puesto muy cuesta arriba a la selección española, muy complicado. Obviamente va a ser difícil incluso empatarlo, porque más allá de que hay tiempo, porque lo hay, las sensaciones te dicen que Bélgica físicamente está muy bien y para marcarle 3 goles en tan solo un cuarto, pues va a ser complicado, ¿no? Sí, bueno, ha empezado Bélgica en este tercer cuarto con ganas de más. Lo hemos sabido solventar y lo hemos hecho. Hemos tenido hasta la suerte, la fortuna de marcar, que eso siempre nos da un plus, pero rápidamente nos ha hecho un poco de daño ese gol que ha llegado prácticamente en la siguiente acción de las belgas, que ha ampliado la renta de nuevo a,
de nuevo a tres, y yo creo que nos afecta un poquito, y porque la inercia de ese gol que hemos marcado nos podía haber llevado a más adelante. De todas formas, veremos este último cuarto y bueno, hay que seguir jugando. Seguimos, ahí está Adrián impartiendo lo que tenemos que hacer para mejorar en nuestro juego y poder llegar otra vez. Y oye, quedan 15 minutos, veremos lo que sucede. 28 segundos para que se reanude el partido. Ahí vemos en imágenes a las jugadoras de la selección española recibiendo las instrucciones de Adilog. Por supuesto, si os fijáis en la dorsal número 14, en María Tors, pues lleva esa protección en la rodilla. Gracias a Dios ha podido volver al terreno de juego y podrá seguir jugando. La jugadora del Egara con una magnífica participación en la última Copa de la Reina. Y ahí lo vemos, nuestros compañeros de producción, que atentos están, por supuesto, poniéndose hielo. Ahí María Tors con ese rostro serio. La mejor de los... Lo mejor de los síntomas, por así decirlo, es que María Tos ha vuelto al terreno de juego. Y eso es la mejor, valga la redundancia, de las noticias. A ver si al menos ahora podemos ver un gol en jugada de la selección española. 15 minutos para el final del partido. Y una de las claves puede ser la tranquilidad, ¿no? La tranquilidad y el acierto, porque seguimos viendo que la selección española llega al área contraria, pero ocasiones claras, más allá de las que tuvo en el primer cuarto, no está teniendo en estos dos últimos. Sí, nos falta un poquito eso. Ese último pase, o por lo menos para forzar algún penalti más, que bueno, que llevamos un 50% de dos, uno ha ido adentro y no es un mal porcentaje, la verdad. La juega en este caso la selección belga por la parte izquierda. El intento ahora de jugada por esa misma vertiente. El regate es buenísimo ahora. Cuidado de Bélgica. La bola dentro del área. Tiene que salir María Ángeles Ruiz con los pies por delante para evitar el tanto de Bélgica. Abre las manos la portera de la selección española, porque ahora ha estado a punto de anotar el quinto. Bélgica se enfadaba. La guardameta de la selección española, pero la parada del Boeing 747 ha sido fantástica. Sí, una Mari que está muy en forma, que la Copa demostró, o sea, haciendo paradas muy, 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 muy brillantes en algunos de los partidos que disputó el Club de Campo los tres partidos que disputó el Club de Campo en Valencia hace apenas unos días. Desde luego, un seguro de vida para la selección española y para el Club de Campo. María Ángeles Ruiz intenta robar ahora, en este caso, Patricia Álvarez. Finalmente incurre en falta la jugadora de la Complutense, también Patricia Álvarez, una de las sorpresas en positivo, Rafa, de esta selección española, porque lo cierto es que mucha participación, mucho trabajo, mucha seriedad sobre la hierba azul, y yo creo que también le va a poner las cosas muy difíciles a Adilog a la hora de decidir quién va y quién no va a Tokio, Sí, Patri, la cántabra es una jugadora que aporta muchas cosas y tiene muchísima calidad. Y desde la temporada pasada en la Complutense ya hizo muy buena, hasta que nos tocó parar la competición por el tema de la pandemia, estaba haciendo una temporada súper brillante, siendo pues posiblemente, si no la mejor, de las tres mejores jugadoras de las de Jorge Donoso. Que por cierto, felicitamos a Jorge Donoso, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Jorge Donoso, por supuesto. Claro que sí. Penalti córner a favor de la cara ahora mismo de María Ángeles Ruiz, vista en imágenes. La cara de María Ángeles Ruiz es de que si se cruza alguien y le cuenta un chiste, igual lo mata. No está para bromas, María Ángeles Ruiz. Va a ser penalti córner para la selección belga. Ahí vemos esa repetición del penalti córner cometido por María López. Se lamentaba la jugadora asturiana de la selección española. Cuidado ahora, colocada ya la defensa de la selección que entrena Adilog. Ahí está la dorsal 8 de Bélgica, preparada para el arrastre, para ejecutar ese penalti corner. Ahí va el disparo de Bélgica. Y el tanto. El quinto, la manita para la selección belga. Se tiró al suelo María Ángeles Ruiz, pero nada pudo hacer para detener el quinto del combinado que viste de rojo. Sonríen las jugadoras de Bélgica porque han logrado ya el quinto a falta de 12 minutos 51 segundos para el final del último cuarto. El rostro de seriedad de Adilog. Es cierto que vamos 1-5, pero repetimos e insistimos. Esto es una prueba.
si tiene que pasar esto, mejor que pase aquí, en un amistoso y no en Tokio, y no en un partido oficial. Tranquilidad. Hace mucho tiempo que las jugadoras de España no jugaban juntas. A respirar, a como se dice en Valencia, no quemar la falla, Rafa, que queda mucha preparación por delante y mañana tenemos un nuevo amistoso y estoy seguro que esto se revertirá. Sí, bueno, ya te digo yo que mañana no se van a querer ir aquí con otra derrota. Este equipo tiene carácter, lo ha demostrado muchas veces y estas cosas no les gusta a ninguno, ni al staff ni a las propias jugadoras, que seguro que mañana intentan revertir lo que está sucediendo tanto el jueves como hoy sábado. La está jugando Julia Strapato por la parte derecha, retrasando para Lola Riera, el cambio de orientación de Lola Riera, jugando para Lara Pampín, el control de Lara Pampín no es bueno, el regate de la jugadora belga sobre María López, cuidado la contra, es una para cuatro jugadoras, a ver si es bueno el repliegue de la selección española defensivo, qué bien lo hace Lola Riera, qué bien lo hace Lola Riera, la valenciana, para robarle la bola al atacante de Bélgica, ahí está el cañón, perfecto, robando ahora en labores defensivas, es esférico y evitando el sexto, tanto de la selección belga, que ya lo intenta por la parte derecha. Y claro, un quinto tanto también a nivel motivacional para la selección española, entendiendo que restan 11 minutos para el final del partido, pues ya sí que es cierto que se le puede hacer un poco cuesta arriba. Fíjate la selección belga dentro del área, se vea con todo ahí, creo que era Lara Pampín para robar la bola, era Mejías, perdón, la que metió el stick para robar la bola en una situación providencial para la defensa de la selección española, evitó ese disparo que podría haberse convertido en el sexto tanto de la selección belga. Más rotaciones, más cambios. Vemos ahí a Sara Barrios también, a Maggi Pechamé. Se marcha Alejandra Torres, que veo entre otras. La mueve Lola Riera. La bola por dentro para Maggi Pechamé. La abertura ahora hacia Coti. Finalmente se escapa por fuera. Servirá de banda en este caso la selección belga. 10 minutos 34 segundos para el final. Esto marcha 1-5. María Tos, que se quería imponer a su par. Qué bien lo hace la 14 de Legara. La juega ahora para Maggi Pechamé, que intenta avanzar por la parte izquierda. El intento de regate de la catalana. Finalmente será servicio de banda para la selección española. La mueve Coti. Coti para Lola Riera. Lola Riera abriendo para María López. El control de María López no es bueno. Cuidado ahora la contra de Bélgica por la parte izquierda. Presiona María López. La juega Bélgica, es bueno el repliegue defensivo de nuevo de España. Mete el stick María López. Viene la ayuda defensiva Mejías. Sigue la selección belga atacando por la parte izquierda. Se mete Lola Riera, intenta proteger el esférico con el cuerpo. Lo hace bien Lola Riera, ahí está el cañón. Que bien lo hace Lola Riera, la jugadora de la Complutense. Sigue con la posesión de bola. Y saca la falta Lola Riera. Y saca la falta la jugadora valenciana. Primero le metió trabajo, robando la bola. Luego le metió inteligencia poniendo el cuerpo y luego además saca la falta, Rafa. Muy bien Lola, la verdad es que sí. Estaba ahí muy acertada en una acción defensiva que se le había puesto un poquito complicada. Ahí está Lola Riera, calmando las aguas de la selección española. 9 minutos 18 segundos para el final. La juega Bélgica, que se intenta meter dentro del área. Mete el stick de nuevo Lola Riera, pide la falta a las jugadoras belgas. Pedían el penalti corner incluso. Y no lo da el colegiado. Vamos a ver ahora a España. Era Sara Barrios la que intentaba salir con esa diagonal. Finalmente roba la bola Bélgica, que ya la juega cerquita de la línea del centro del campo, abriendo hacia la parte derecha. La presión ahora de la selección española se puede decir que es menos intensa, ¿no? Sí. Ya no es tan alta, por así decirlo. Sí, quizás lo que tú hablabas del tema físico, ahora en los minutos finales se está notando un poquito esa superioridad, que sí que parece que tiene un puntito más Bélgica que nosotros. Y bueno, sí, por eso. Lo decías de Lola Riera, que hay que recordar que el pasado lunes recibía el premio a la mejor deportista. Los compañeros de Plaza Deportiva le otorgaban el premio a la mejor deportista valenciana de este 2020. Yo es que esto, vamos a ver, a nivel personal, yo le he dicho muchas veces, y esto repito, es una opinión. Opinión que yo creo que podemos dar todos en el mundo. Yo soy valenciano, igual que Lola Riera. Y a los valencianos nos encantaría que hubieran 5, 10, y tú también, Rafa, que hubieran 5, 10, 15, 20 deportistas valencianos en los Juegos Olímpicos.
Pero las quinielas dicen que la que más posibilidades tiene de volver a ser olímpica en la próxima cita de Tokio es Lola Riera, que puede ser, y hay que prepararse para eso, la única deportista valenciana en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una Lola Riera que ha ganado el campeonato liguero con la Complutense, que ha tenido una participación excelsa con la selección española. Y por lo tanto, yo creo que si no lo es, si no es la mejor deportista valenciana de la actualidad, puede ser junto a Víctor Claver, junto a Carlos Soler, que también es campeón de sub-21 y campeón de Copa del Rey con el Valencia. Si no es junto a Víctor Claver y Carlos Soler, se puede quizá competir con ellos, Rafa. Para mí es una de las mejores, si no la mejor deportista valenciana del momento, bueno, y eso es así. Yo no me quiero dejar como valenciana también, ya que las has nombrado, has localizado un poco lo que estás diciendo, no me quiero empeñar, aunque no esté jugando en selección, no me quiero olvidar de Amparo Gil. Amparo Gil también, por un supuesto. Palmarés, Amparo tiene un palmarés digno del mejor, o la mejor en este caso, jugadora o jugador o deportista de cualquier disciplina. O sea que, bueno, a nivel juegos, pues sí, seguramente sea la que, por su trayectoria y por lo que aporta al equipo, pues bueno, sea una de las, sí, pero que no ha salido de ninguna gran convocatoria. Mira, perdona, ahora la selección española por la parte derecha, el intento de envío ahí de Patri hacia Alejandra Torres Quevedo, el envío de Patri, la para la guardameta, el rechace para Clara Badía dentro del área, el disparo. De nuevo lo saca la guardameta de la selección belga, pero ahora la jugada sí que ha sido peligrosa, Rafa. Entre Patri, el envío a Alejandra Torres Quevedo, el rechace, ahí lo vemos en imágenes. Le volvió a caer a Patri el envío, lo sacó la guardameta belga, el rechace para Clara Badía, el regate por fuera, buscó el espacio, lo encontró. Y el disparo se encontró de nuevo con la intervención perfecta de la guardameta belga, ¿eh? No sé si ha sido Belén al final, ha sido Grumpy, me parece, la que ha rematado. Sí, bueno, hemos llegado muy bien y hemos tenido una ocasión de poder descontar. A ver si, bueno, podemos repetir y tener alguna otra opción antes de que concluya el partido, al cual le quedan 5 minutillos. Pues va a tener ahora mismo posesión Bélgica, cuando restan 5 minutos 24 segundos para el final del partido, cerquita del área que defiende España. Y por supuesto, lo que decía, me sumo a ello, Amparo Gil, una jugadora que le ha dado muchísimo al club de campo y por supuesto con ello y con sus títulos al deporte valenciano. La intentaba mover Bélgica por la parte derecha. Finalmente no puede con esa contra. Y el esférico en este caso volverá a ser para la selección española. La intentaba jugar ahora, o la intenta jugar mejor dicho, Lola Riera desde la retaguardia. La abertura ahora hacia la parte derecha, donde la movía María López. María López por fuera. La juega ahora sí Belén Grumpy, buscando el desmarque de Patri Álvarez. Va a llegar Carmen Cano, la controla Carmen Cano. Qué bien ahí Carmen Cano en el desmarque. Carmen Cano para Grumpy. El envío de Grumpy dentro del área, puede ser buena esta. Ay, qué pena, no la cazó Patri desde dentro del área. La bola que será para Bélgica. Y se le está acabando el cronómetro a España para intentar al menos marcar un golito más. Que le ponga un poquito de azúcar al electrónico. La bola por dentro, la mueve la selección belga. Bueno, ahora el corte de Alejandra Torres Quevedo para comenzar la contra. Mayalen García buscando de nuevo el desmarque, parte izquierda de Carmen Cano, que intentó meter el stick para controlar. Finalmente la bola que se marcha por línea de fondo servirá de portería la selección belga. Y también hay que recordar que prácticamente todas las jugadoras de esta selección española vienen de jugar minutos intensos el pasado fin de semana la Copa del Rey y de la Reina. Que yo no sé, porque no lo sé, lo digo abiertamente. Ojo a Patri dentro del área, parte izquierda, busca el regate, sigue Patri, el envío dentro del área, buscando un stick amigo en la zona de castigo. Finalmente recupera la selección belga. Digo que no sé si ha habido un campeonato similar ahora mismo en Bélgica en el pasado fin de semana, pero es cierto que
que la Copa del Rey y la Reina conlleva un desgaste físico bastante grande, y yo estoy seguro que las jugadoras de Adilogo lo estarán notando también en esta concentración, Rafa. Sí, bueno, al final las jugadoras del Junior, las jugadoras del Club Deportivo Tarrasa, las de Legara y las del Club de Campo han estado 3 días seguidos jugando partidos intensos. Muy intensos, ¿eh? Esas cosas, quieras o no, se notan. No es lo mismo jugar un partido a la semana que jugar 3 en 3 días. Y más con la exigencia de un título. ¡Mira, mira! ¡España ahora lo intentaba! El envío de Alejandra Torres Quevedo dentro del área, se marcha fuera. ¡Será córner! Y aparte, este que está siendo un año muy raro. O sea, sí, no puedes tener una planificación como toca, no puedes tener una preparación física como toca, no se puede hacer nada como toca. Vamos, lo has definido perfectamente. La abertura de Lola Riera hacia la parte derecha. Lara Pampín intentando enviar la bola dentro del área. La va a rechazar la defensa de la selección belga. La quiere jugar el combinado que viste de rojo por la parte izquierda. Se marcha fuera. Esa bola después de la presión de Yuria Strapato. Será esférico para España. Lara Pampín para Lola Riera. La mete por dentro Lola Riera para Alejandra Torres Quevedo, que intenta salir de la presión. No puede. La va a recuperar Bélgica, cerquita de la línea del centro del campo. Quiere tener la última contra el combinado belga, abriendo hacia la parte derecha. Cuidado. El repliegue de nuevo defensivo de España es bastante bueno. Y ahí tiene sus frutos ese envío por la parte derecha de la selección belga. Se marcha directamente por línea de fondo. Servirá el combinado de Adilog, que ya la juega por la vertiente zurda. Según ataca España, le dura poquito la posición a España. Es Mejías. Mejías que la deja para Maggi Pechame. Ahí está Carlota. Qué bien lo hace Carlota en el reverso. Metió el stick una jugadora de la selección belga. Será saque de banda para España. La intenta mover María Tos. Finalmente mete el stick de nuevo una jugadora belga. Saque de banda. Mejías. Mejías para María Tos. Levanta la cabeza María Tos. La deja al centro para que la mueva, en este caso, Maggi Pechame. Ahí está Carlota Pechame. Carlota Pechame que cambia la orientación del juego, buscando a Lara Pampín. Finalmente, hay falta a favor de España. El envío de Lara Pampín dentro del área. Al segundo palo remató Sara Barrios. Pero no vale el gol porque la jugada estaba invalidada. Qué pena, Rafa. Restan 36 segundos. Sí, bueno, ya hemos podido otro acercamiento que hemos tenido en este último cuarto. A partir del Ecuador de este último cuarto hemos llegado en 3 ocasiones con claridad, pero bueno, no hemos podido tener acierto de marcar. 20 segundos para el final del partido. Y para que la mueva Bélgica desde la parte izquierda. Ahí está el flick largo. La bola que se escapará por línea de fondo. Va a sonar la bocina en Vetero, va a llegar la derrota, la segunda de la selección española en este segundo amistoso, en esta concentración en Valencia. Suena la bocina en Vetero, Rafa, ha caído la selección española por 1-5 ante el combinado belga. Mañana, nueva oportunidad para resarcirse. Repito, insisto, es un amistoso, estamos en pruebas. Si tiene que pasar esto, que pase aquí. Lo positivo es que hay brotes dentro de este equipo. Vemos a jugadoras jóvenes que le ponen ganas, que le ponen intensidad y que, arropadas por esas jugadoras, pues que ya suelen estar habitualmente en la selección española, pues parece que pinta bien el futuro de la selección española. Eso sí, hay que seguir trabajando. Sí, bueno, hay mucha competitividad en este equipo. El puesto se lo tiene que ganar todo el mundo como toca. Y bueno, la verdad es que hoy nos ha faltado un poquito de acierto. Y el que le ha sobrado un poco a Bélgica, que ha sido muy efectiva en muchos momentos del partido. Y nada, yo ya te digo, mañana conociéndolas, conociendo al grupo, ya te digo que no se van a querer ir de esta serie contra Bélgica aquí en Valencia para cerrar el año sin llevarse al menos una victoria. Pues ojalá que la consigan. Rafa Gandía, ¿te veo mañana? Sí. Pues mañana 11 de la mañana. Repetimos cita aquí en la Liga Sport TV en Vetero, a la misma hora, repito, insisto, 11 de la mañana, con ese tercer y último amistoso de esta concentración. Un plato jugosísimo antes del parón por Navidad. Gracias a Rafa Gandía, reciben un cordial saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés, que tengan un buen día de sábado. Mañana a partir de las 11 más, adiós.
Los patrocinadores de la Real Federación Española de Hockey e Iberdrola te ofrecen este partido.